amores esta clase de hoy es muy importante que estén súper conectados súper conectadas porque aquí se van a explicar muchos detallitos y truquitos y cositas que todos los personajes tienen el armado de la cabeza de los brazos de los zapatos entonces se van a explicar hoy por eso la clase de hoy es un poquito más larga se van a explicar hoy pero en los siguientes no se va a explicar porque todo se hace igual. Entonces, por eso quiero que estén súper conectados en esta clase. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar. Mis amores, cuando termine la clase yo les voy a publicar a ustedes el PDF y los moldes para que los impriman en tamaño carta. Ahí les va a salir en tamaño real. En mis moldes ustedes siempre van a encontrar este cuadrito. Miren acá, este cuadrito que dice que es el molde guía. Y ese molde mide 3 centímetros por todo el contorno. Cuando ese molde mide 3 centímetros, quiere decir que el molde está impreso correctamente. Muchas veces así lo impriman en tamaño carta, salen los moldes más pequeños. Entonces, la guía para ustedes saber que está bien, que se los imprimieron bien, es que ustedes con la reglita midan, que les midan 3 centímetros por todos los lados. Listo. Y de esa manera se van a dar cuenta que el moldecito les quedó bien. Para encontrar tres hojas, los moldes están separaditos, marcaditos, para que ustedes puedan realizar este proyecto tan bonito, pero entonces vamos a compartir para que se lo puedan ganar. Lo primero que ustedes tienen que hacer es tener todos sus moldes pasarlos a cartón, a cartulina, en lo que ustedes lo trabajen. Y vamos a cortar las veces que diga cada molde. Por ejemplo, aquí vamos a empezar con el cuerpo, dice que lo vamos a cortar dos veces en color piel. Observen, aquí lo tengo una y dos veces. Aquí está. Dos veces color piel. Aquí tenemos los brazos cuatro veces color piel. Dos y cuatro. Como todo esto lo vamos a trabajar en paño lenzi y lo vamos a trabajar con puntada filete, se corta a ras. Ojo, yo por ejemplo aquí observen que trazo con el ferito porque es que el marcador mágico uno trace cuando va a cortar ya se ha borrado. O sea, ustedes pueden trazarlo con lápiz o con el ferito suavecito. Pero entonces cuando tracen con el cero para que no quede marcada la tela por el derecho, ustedes deben de trazar un molde por aquí y el otro por acá. O sea, no trazar los dos para el mismo lado porque entonces cuando vaya a colocar uno encima del otro por cualquiera de los lados se va a quedar viendo la rayita. Entonces por eso trazo uno para la derecha, otro para la izquierda, para que cuando los unimos las rayitas queden en la parte de adentro y no tenga problema. Aquí tenemos el rostro que dice que lo necesitamos dos veces color piel. Miren, así como les estoy mostrando aquí, así les va a llegar su kit. ¿No les parece una maravilla? Y obvio con los moldes físicos. ¿sí? Ya llega listo para coser y armar. Pero también les van sus moldes. Dice, este, dice que este es el cabello atrás, que lo necesitamos una vez en negro. Entonces aquí ya tenemos, de aquí ya tengo un kit que por ahí ya me lo tienen encargado. Nancy, que la vi por ahí, vea, este es su kit, ya Nancy, aquí le vamos adelantando. En la siguiente hoja encontramos esta que es la camisa, la necesitamos tres veces, dos y tres. Las manguitas las necesitamos cuatro veces, dos, cuatro. Y todos los colores dicen. Ahí tenemos el jean que lo necesitamos dos veces en azul jean, un azul que sea muy parecido a jean, este español azul jean. Esta es la parte delantera del cabello. Acá tenemos el bigote, el molde de la boca, que eso ya se los voy a explicar cómo lo hacemos. Y en la parte final, aquí tenemos el ala del sombrero, la copa del sombrero. Tenemos eh, las plantillas, ¿listo? Y tenemos aquí los zapatos. Aquí en la fotocopia yo coloqué que los zapatos negros se los pueden hacer en negro o en blanco, pero originalmente él tiene como unos tenis blancos. Y esas plantillitas que las necesitamos dos veces en cartón, ¿listo? Entonces lo primero que hacemos es trazar los moldes y observen que se trazan, toditos, toditos se marcan a ras. ¿Listo? Bueno, por aquí hay unos moldecitos. Necesito que ustedes estén súper atentos y atentas porque recuerden que de aquí hay cositas que no vamos a volver a explicar y que son importantes a la hora de ustedes hacer su proyecto. Bueno, vamos a coger aquí. Necesito este, miren acá, que es el moldecito para hacer las cejas. Entonces miren lo que ustedes van a hacer. Van a coger el moldecito, así el cuadradito, lo van a pegar en un cartoncito. Vamos a estar aquí muy, muy conectadas para que vean todos los truquitos. Cualquier cosita que no entiendan, me preguntan. Ya lo pegué ahí con colbón, ¿listo? Vamos a cortar aquí. Esta es la plantillita para hacerle las, las cejitas. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer un cortecito. Vamos a acercarnos un poquito. Ahí tengo la plantillita completa. Vamos a hacer un cortecito y ese cortecito es para sacar la ceja. Ojo que son cositas que en el, otro, en el otro proyecto no se va a repetir, en, el, en los otros, porque se hace igual. Entonces, para que ustedes acá lo tengan muy pendiente. Listo, sacamos la cejita. Esta no es la que necesitamos. La que necesitamos es esta que es la plantillita. Entonces, vamos a organizarla con un pedacito de cinta de enmascarar, con cualquier cintica. Vamos a pegarle aquí. El cortecito que me tocó hacerle para sacar la plantilla. ¿Listo? Y así lo vamos a tener. Este es el que necesito. ¿Listo? Esta. No la que saqué, sino esta. Esta es la que vamos a necesitar. ¿Cómo vamos, mis amores? Bueno, entonces, cuando ya lo tenemos así, ahora sí, empezamos a trabajar. Mis amores, vamos a empezar trabajando el rostro. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? El rostro lo sacamos en dos partes. Cualquier cosita que ustedes no entiendan, entonces me van preguntando para yo irles colaborando. Vamos a coger el rostro, una de las partecitas del rostro, miren, acá tengo los dos, y le vamos a acomodar este que es el cabello de la parte delantera. ¿Listo? Colocamos aquí, miren, ahí lo colocamos. Y lo vamos a dejar casi a ras en la parte de atrás. Ahí. Casi, casi a ras. Miren que lo que le dejo es como unos 3 milímetros de ventajita. Pero la idea es que quede casi a ras. Cuando lo tenga ahí, entonces sostenemos con alfiler, con pinza, con lo que ustedes quieran. Y vamos a empezar a hacerle. Aquí lo tengo sencillo. Miren que acá tengo la otra. Vamos a empezar a hacer aquí. Una puntadita filete con hilo negro. ¿Listo? Puntadita filete con hilo negro. Solamente en esta. Porque miren que esta la tengo sencilla. ¿Listo? Cuando lo tenemos así, yo ya tengo acá una adelantadita. Observen, no sé si ahí alcanzan a notar, yo ya le hice el filete. ¿Listo? Hice un filete negro por todo este bordecito aquí. Hicimos un filetico negro para sostener el cabello en una sola, porque aquí tenemos la otra. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a coger este que es el molde de la boquita. La boquita, ustedes la van a encontrar. El moldecito también está en los moldes. Ahí, ¿listo? Vamos a marcar cuál es el centro. Aquí más o menos es el centro. Marcamos y vamos a dibujarle la boquita a Don Ramón. Bien centrado. Ya les voy a decir una medida, porque ustedes saben que a mí me gusta todo con medida para que les quede bien claro. Del borde hacia arriba, vamos a dejar un centímetro nada más. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Ya marqué el centro de la carita. Vamos a medir un centímetro y ahí en ese centímetro vamos a acomodar la boca, o sea, la curva de la boca. Miren, el espacio que hay del donde termina la curvita de la boca al borde es de un centímetro. Y ahí vamos a marcar la boquita. Aquí sí les sugiero que sea con un esferito mágico a marcarla con un esferito mágico, sacamos el molde de la boquita por si les da como perecita dibujarla a mano, aunque también se puede dibujar a mano. Ustedes ya saben que este esferito se va borrando. ¿Listo? Entonces pues ahora sí vamos a empezar a darle forma a la boquita. Entonces salimos aquí con hilo café, con hilo negro, como ustedes quieran, como les guste más. Entramos y vamos a hacer ahí, no, en estos personajes no me gusta utilizar ni la puntada cadeneta ni la puntada cordón, sino que voy a hacer como un pespunte, puntaditas rectas. ¿Sí? ¿Todo claro? Listo, mis amores. Aquí le estoy haciendo con un hilito café, la boquita. Y mire que son pespuntes pequeñitos, lo más pequeñito que ustedes puedan. Listo, dibujamos boquita, rematamos en la parte de atrás, cortamos y ahí está lista la boquita. Ahí ya tenemos la boquita lista. Bueno, entonces ahora sí, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a acomodar esta, que es la otra parte del rostro. Acomodamos. Vamos a acomodarla bien por acá, que me queden las orejitas bien parejitas. ¿Listo? Y vamos a colocarle el cabello, que es una vez en la parte trasera. Me voy a fijar aquí, bien que me queden bien acomodadas las orejitas. Aquí. Y aquí. ¿Listo? Y voy a empezar a hacer un filete negro por todo el contorno. Pero en estas cabecitas les voy a hacer una sugerencia y espero que la tomen en cuenta y es que la parte para rellenar la vamos a dejar acá. Entonces aquí en la mitad vamos a dejar más o menos unos dos centímetros abiertos para poder eh, rellenar. Entonces aquí vamos a empezar a hacer filete. Listo. Esta partecita aquí la vamos a dejar eh, sueltecita. Entonces vamos a empezar a hacer filete desde aquí de donde termina la orejita. Como aquí yo ya lo tenía, entonces vamos a pasar. Tengo que fijarme muy bien que la orejita me quede, me quede libre. Aquí. Voy a pasar por acá, por debajo, y voy a empezar a hacer el filete aquí. Justo, miren, donde empieza la oreja. Y ahí vamos a colocarle el filete cogiendo cuatro telas, que serían las negras que están por fuera y el piel que está por dentro dos de veces. Vamos aquí y vamos cosiendo. Es muy importante que aquí se cojan. Todas las telitas, las cuatro. Listo, las cuatro telitas. Por eso les decía que de pronto esta clase hoy va a ser un poquito demorada por todo esto que tengo que hacer. Pero entonces ustedes se van a grabar muy bien todas estas formas de hacer las cabecitas y todo eso, porque en algunos personajes pues ya no se van a volver a, a explicar. Entonces vamos haciendo ahí filete negro. Aquí la verdad yo acostumbro a hacer el filete muy pequeñito. En esa parte del, del del cabellito no me estoy ahí como haciéndolo así tan tan finito, por lo que ahí vamos a colocarle vamos a colocarle el sombrerito. Si ustedes ven que sobresale mucho aquí, lo pueden ir cortando, como para ir emparejando. Y recuerden que en el centro de la cabecita Vamos a dejar una abertura aproximadamente de 2 centímetros. ¿Listo? Todo lo estamos haciendo en paño lencio. Entonces, miren, aquí cosí un pedacito, ahí voy a rematar. Es mejor rematar dos veces, dejo un espaciecito y me voy hacia el otro lado para dejar el huequito aquí para rellenar. Nos queda mejor terminadito. Miren, aquí vamos, justo aquí hasta donde empieza la orejita. Una parte del cabello trasero queda eh, levantadita, ¿sí? Todo esto lo necesitamos ahorita. Rematamos. Aquí vamos a llevar el hilito por allá lejitos, como para que no, no se me vaya de pronto a. que quede por allá escondido. Para no cortar muy a ras. ¿Listo? Ahí va. Y ahora vamos a tomar el hilo. Color piel, vamos a tomar el hilo color piel para coser lo que nos queda. Acá. Y ahora esta puntada sí la vamos a hacer muy pequeñita, muy, muy pequeñita. Y vamos a empezar aquí desde la orejita a hacer puntada filete con hilo color piel. Ahí ya lo vamos a cerrar todo. Porque recuerden que en la parte de arriba dejamos el huequito para ahorita rellenar. Y aquí sí vamos a procurar que sea un filete muy pequeñito, muy bonito. Miren, y aquí estoy dejando en la parte negra, ¿sí? Del cabello a trasero la estoy dejando suelta. Ahí vamos. Aquí lo cierro del todo porque recuerden que el espacio para rellenar lo dejamos aquí arriba. ¿Y por qué lo dejamos ahí arriba? Para que no se vean remates por aquí y lo tapamos con el sombrerito. Siempre es como buscar la manera de que quede más bien terminado, más pulido el trabajo. Aquí sí vamos a rematar ya. Por aquí un pedacito de cabello me quedó suelto, lo voy a terminar. Porque recuerden que todo bien bonito, todo bien terminado. Para rematar hacen nudito, preferiblemente dos veces. Llevan la agujita por ahí y por allá lejitos para que corten y que no quede esa hebra ahí tan, tan pequeñita y que de pronto se les vaya a soltar el nudito. ¿Listo? Ahí vamos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Les está quedando todo clarito, clarito. Miren, que aquí cuando estaba cosiendo se me quedó una partecita sin. ¿Sí ven? Un pedacito de negro levantado y nada de eso nos puede quedar así. Nos tiene que quedar un trabajo bien terminado, bien bonito, bien pulido. Entonces, vamos a hacerle ese pedacito, rellenamos y cerramos. Ustedes saben que de estos personajes lo más demorado siempre es como hacer las, las caritas. Listo. Vamos entonces aquí, abrimos en el huequito que dejamos y vamos a empezar a rellenar. Vamos a tratar de que no le queden arrugas, que quede bien, bien, bien llenito. Ay, pero por el color piel, ¿sí ven? Acá por el color piel. Y empezamos a rellenar. Que recuerden que aquí tengo un pedacito suelto que es el negro. Le vamos a meter con un palito que ustedes saben que siempre las les digo que las inviten por allá o que se vayan a comer sushi para que guarden los palitos para rellenar. Venden palitos rellenadores, palitos y es que especiales para rellenar, pero a mí la verdad, los que mejor me funcionan y los que más me gustan son estos. Vamos aquí. Vamos a bajar el aquí que, que, que no nos quede arrugadito. Él en ese momento se ve como un niño. Ya cuando le colocamos su bigote y todo eso, entonces ya lo empezamos las cejas. Entonces lo empezamos como a, a personificar más. Aquí. Y ahora con el hilo negro vamos a cerrar. Aquí me tengo que fijar cuando vaya a cerrar que cojamos todas las telas, las cuatro. Siempre porque si no se empieza a malformar la carita. Aquí ya está listo. Entonces ahora sí, miren, como se me corre un poquito, la idea es coger los tres. Entonces si ustedes ven que es necesario cortar, cortan. No hay ningún problema. Porque aquí tenemos que coger las cuatro, las cuatro telas. Hoy empezamos con el más básico, con el más sencillo. Pero porque aquí les quería enseñar diferentes cositas. Por ejemplo, la colocada de las caras, la colocada del cabello. Recuerden que los videos van a quedar disponibles en el canal de YouTube. No sé si ya ustedes, todas las personitas que hay aquí inscritas. Acá cerramos. Miren que aquí siempre cuando cierro, pues se queda como... Una partecita que no queda tan pulida, entonces cuando tienen sombrerito, yo trato de que esa parte, ese cerradito, me quede aquí en la parte de arriba para taparlo ahorita con el, con el sombrero. Es lo mejor que podemos hacer ahí. ¿Listo? Rematamos. Miren, ahí. Y ahí vamos. ¿Listo? Bueno, teniendo la carita lista, ya tenemos ahí esa partecita. Entonces, vamos a hacerle lo que es el bigote, mis amores. Para eso va a necesitar plancha. No tiene que ser esta plancha pequeñita. Puede ser la plancha que ustedes tengan cualquiera, no importa. Entonces, vamos a necesitar esta planchita. Voy a poner por acá este este trapito para qué vamos a hacer mis amores vamos a coger el moldecito vamos a tener listo el molde de la ceja y voy a buscar por acá el molde del acá del bigote listo molde de ceja y el molde del bigote. Cogemos la planchita, no tiene que ser esa plancha, cualquier planchita que ustedes tengan en la casa. Y vamos a coger un pedacito de tela negra. Ustedes se fijan que en esa tela les salga una vez el bigote y dos veces la cejita. Pero también necesitamos un pedacito de este papel, que no sé ustedes cómo lo conocen. Mis yo lo he utilizado mucho con las chicas en algunos seminarios. Y nosotros lo conocemos como papel pectel o también se conoce como plancha y pega. No sé ustedes cómo lo conocen. Vamos a necesitar un pedacito de ese papel del tamaño de la telita. Eso lo venden así por yardas. Miren, por un lado el papel es eh, opaco y por el otro lado es más brillante. Se alcanzan a ver el brillo que es por donde tienen el, el pegante. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer, mis amores? Vamos a coger con la planchita, a ver, yo desenrollo un poquito este papel pectel. En el kit, los que necesiten pectel van a llevar su pedacito de pectel, va a llevar eh, sus ojitos, todo. Y lo más rico es que, como les digo, viene cortado ustedes y separadito. En una bolsita Kiko, en otra bolsita la chilindrina, en otra bolsita la... Todo listo para que ustedes solamente se pongan a... A, a coser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Observen. Mucho cuidado acá. Por este lado, el papel es como enceradito, ¿sí? Enceradito. Y por este lado es brillante. Se siente carrasposito que tiene como un pegante. Entonces, vamos a coger por el lado que tiene el pegante, que es el más brillantico. Vamos a colocar la telita. ¿Listo? Miren. Lado brillante con la telita y vamos a planchar por el lado opaco. Si yo aquí, por ejemplo, le colocara la plancha a este lado, que es el que tiene el pegante, se va a quedar pegado de la plancha. ¿Listo? Ahí, hasta que peguemos, ahí la tela queda adherida. Toda, toda, toda va a quedar ahí pegadita, miren, al papel. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a marcar el bigote. Vamos a marcar el bigote. Ahí preferiblemente con una tiza, un lápiz blanco. No sé ustedes ahí con qué, con qué lo quieran trazar mejor. Con algo que a ustedes se les, se les marque más. A ver, yo miro si aquí con este esferito me marca. De pronto ustedes no van a notarlo aquí con el esferito, pero yo sí lo veo. Ustedes se pueden conseguir un lápiz blanquito para que les quede mejor. Si ¿Sí me están entendiendo, miren, no sé si hay más medios, si alcanza a ver. Yo aquí sí lo veo. Obviamente si a ustedes les queda difícil, entonces lo que tienen que hacer es eh, trazarlo con una tiza o con un lápiz blanco. Bueno, y vamos a sacar las cejitas, sino que estas cejitas ahí sí son más complicadas. Entonces, miren, yo a veces lo que hago es que con una tiza, como que la marco, ¿sí ven? Mire, una, una cejita por este lado, como yo la tiza, después la puedo limpiar con un trapito. Entonces, trazo una por el lado derecho, trazo una por el lado izquierdo, así. Este pectel lo que hace, mis amores, es, lo que hace es que ustedes eh, lo peguen más fácil, ¿sí? Ahorita se van a dar cuenta. Entonces, ahí ya cortamos todo, miren. Lo cortamos. Cortamos el bigote. Ahí ya está cortado el bigote. Voy a tratar aquí, que no se me quede notando mucho, el esfero. Ahí ya corté el bigote. ¿Listo? Y vamos a cortar aquí las cejitas. Las voy a marcar también acá un poquito. Son como una comita. Si ustedes tienen la posibilidad. De un eh, de un cerito blanco, pues sería mucho mejor. Sino que es que la verdad, uno aquí ya la, se la sabe como de, de memoria. Miren, ahí hay una ceja. Vamos aquí a marcar la otra. Sino que quería enseñarles esta parte de la plantillita para que a ustedes les quede mucho mejor. va a meterle este pedacito por aquí. A este kit, por si algo, bueno. Y aquí ya, recuerden que una cejita va para un lado y la otra para el otro lado. Listo. Ahí ya quedar. En esa forma es como deben de quedar. Ahí las vamos emparejando en caso tal de que vea que me quede una un poquito más grande. Y lo que hago aquí, por ejemplo, yo que la hice con tiza, es que ya con un pañito o con un trapito húmedo limpio y me queda perfecta. Cuéntenme si me entendieron esa parte. Aquí está el papel, ¿sí? Todavía está pegado. Miren, yo aquí ya tenía, por ejemplo, estas listas también. Estas las voy a colocar en el kit. Ahí les va todo listo para que ustedes armen. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Bueno, vamos a dejar por aquí esto reservadito y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conseguirnos unos ojitos. Miren, estos. Son unos ojitos inyectados. Sería lo ideal usar esos ojitos. Inclusive las personas que hicieron el año pasado con nosotros, estos tienen como un centímetro de diámetro. ¿Sí ven? El año pasado que hicimos el proyecto del pesebre fueron los ojitos que nosotros más usamos. Pero si no usan estos, pueden ser negros completamente. Pueden ser unas perlas número 8 negras. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Antes ya de continuar, vamos aquí a pegarle a él el bigote. Miren aquí, porque con base al bigote después vamos a acomodarle lo que es la, la carita. A ver que yo quiero que aquí este bigote, vamos a acomodarle los ojos después con base al bigote. Yo quiero que este bigote aquí me quede como un poquito acá más, como más marcadito. Eso. Así. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que quito el papel, observen, el papel blanco y yo creo que ya alcanzan a ver que está brillantico, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a colocarlo ahí, miren. Así y nuevamente planchamos. Acá, miren, justo sobre la boquita. Vamos a planchar Y ahí no necesitamos silicona porque el pegante me lo va a pegar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el pectel? Es como evitar tener que hacer estas piezas tan pequeñas, tenerlas que cortar dobles. O sea, se cortan sencillas y pues el pectel ya ahí me lo va a acomodar. ¿Listo? ¿Cómo vamos, mis amores? Bien, vamos QAP. Bueno, y vamos ahora a acomodar los puntos para los ojos. Vamos a coger por acá dos alfilercitos, acomodamos los ojitos y ya ya les voy a decir la medida, para que ustedes más o menos la tengan en cuenta. Voy a acomodarlos y ya les voy a decir una medida. Por si ustedes quieren apuntar las medidas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subir derechito, 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 derechito del bigote. Observen. Dos centímetros de donde terminó el bigote. Miren ahí, tenemos dos centímetros. Ya o sea, terminó el bigote, subimos dos. ¿Listo? Y luego hacia cada lado uno y medio. Dos de la entradita del bigote y hacia cada lado uno y medio. Y ahí vamos a hacer los hundiditos para colocarle los ojitos, que eso sí los vamos a colocar. Con silicona. Entonces aquí levantamos, obviamente aquí, para que luego el pelito tape todo lo que se queda viendo feito. Salimos aquí y hacemos el hundidito. Aquí con hilo negro, café. Yo aquí estoy gastando el pedacito de hilo café que me quedó. Y hundimos. Miren, hacemos un hundidito. Y de ahí mismo me puedo pasar a hacer el hundidito del otro ojo. Entonces miren que para ese, porque muchas personas me estaban diciendo que qué materiales iban a necesitar, miren que para don Ramón estamos utilizando pañolensi color piel, negro, azul bebé, azul jean y blanco. Ojitos, estos se llaman ojitos inyectados de un centímetro de diámetro y pectel. Esos son los materiales que estamos utilizando hoy para hacer a don Ramón. Pero también, si ustedes quieren adquirir el kit completo y cortado, mis amores, porque en realidad ahí en el kit lo que, lo que estoy cobrando prácticamente no son las telas, sino el trabajo de trazar y cortar, que ustedes saben que esa es la parte, una de las partes que más quita tiempo a la hora de realizar los proyectos no es lo mismo que yo llegue y me siente y ya la cabeza esté cortada el pelo esté cortado o sea eso vale ¿sí? aunque si ustedes tienen telas en la casa pues obvio lo ideal es que ustedes utilicen las telas eh, las telas que tengan Entonces miren que aquí ya luego vamos a tapar con este y todo va a quedar súper bonito entonces ahora sí vamos a pegar los ojitos a ver que este todavía no no pegó bien Vamos a pegar los ojitos con silicona, siliconita caliente o fría, la que a ustedes les guste más. Pegamos. Y ya ahí me va a quedar listo para las cejitas. ¿Cómo lo vamos viendo? Por aquí, como no le quiero poner mucho calor a esto. Voy a asegurarlo, lo voy a reforzar con un poquito de, de silicona. ¿Listo? Ahí está. Ahora vamos a colocarle las cejas de la misma manera. El kit va cortadito, todo, listo, listo y en bolsitas separadas. O sea, en una bolsita va un personaje, en la otra otro y cada kit obviamente va a llevar su molde. Vamos a pegar cejitas la voy a pegar con la lo que hace el pectel les pega con la plancha sino que básicamente uno utiliza aquí el pectel es para no tener que cortar estas piezas tan pequeñas dos veces entonces lo que hace el pectel es que le da como más como más firmeza para que lo tengan en cuenta aunque si no tienen pectel, cortan el bigote, el bigote dos veces, la cejita una vez, y pues también lo pueden trabajar así. ¿Listo? Bueno, ahí le quedó como esta ceja como más perfilada que la otra. No que con estas piezas tan pequeñas, mis amores, ustedes saben que es complicadito que queden, que queden como bien parejitas. Vamos a motilarle un poquito esta aquí. Listo. Y ahora el toque final de las caras que es el maquillaje. ¿Cómo vamos? Listo, mis bellas. ¿Cómo lo ven? Vamos a ponerlos bien cachetí, cachetí colorado. ¿Listo? Yo no le hago nariz, pero si ustedes quieren le pueden hacer una bolita chiquitica y ponerle de nariz, como ustedes quieran. Bueno, ahí está. Teniendo lista la carita, entonces vamos ahora sí, ya tenemos el cuerpo, miren mis amores, aquí yo ya tengo el cuerpo listo. El cuerpito simplemente le hice puntada, filete por todo el contorno, fui rellenando y la parte de los piecitos la cerré hilvanado y recogido. Listo, miren, ahí ya vamos con esa parte. Y ahora vamos a vestirlo. Aquí necesito que presten mucha atención. Ustedes el molde del pantalón lo van a encontrar de esta manera. ¿Y le ven? Así. Ojo, porque todos los personajes que lleven calzones o pantalones o cucos se colocan de esta manera y no lo repetimos más. Entonces, vamos a coger el molde, lo cortamos dos veces y le vamos a hacer puntada filete, pero solamente aquí. ¿Listo? O sea, solo aquí como en la entrepierna, solo ahí. Estas partes las vamos a dejar abiertas. Voy a ir metiendo aquí, esto ya va listo, mire, para que vaya a dar este quito. Y queda así, ¿sí ven? Mire, ojo pues, lo hacemos así. Ustedes de pronto se les ocurriría coserlo del todo, pero a veces es muy difícil vestirlo. Entonces por eso esta es la mejor forma. ¿Qué hacemos ahora? Miren, pues le hicimos filete solo en la entrepierna. Esta parte la tenemos abierta y vamos a meterlo aquí. Miren, metemos aquí, hacemos un poquito de presión. Este molde, cuando lo, lo saqué, me quedó el calzón como muy descaderado. Pero ya en los moldes del PDF lo organicé. Entonces no se asusten que no les va a quedar eh, don Ramón con calzón tan descaderado. Acomodamos ahí. Este es un paño lenzi azul jean. Y entonces ahora sí vamos a empezar a hacerle el filete de los lados. Y vamos a empezar entonces a hacer filete en los costados. Ojo porque miren lo que les estoy diciendo. O sea, esta clase es demoradita por lo que estoy haciendo muchas cosas que en otros personajes no voy a hacer. O sea, cuando un personaje lleve calzones, ya yo les digo, el calzón se le coloca igual como se colocó el de, el de Don Ramón. Listo, miren. Ahí, ¿sí ven? Y vamos entonces a hacer lo mismo. Al otro lado. Acá. Miren. ¿Cómo vamos? Bien. Saquemos el hilito por aquí para que no quede muy arras. Y cosemos el del otro. Listo. Bueno, ahora vamos con la camiseta. Ojo, pues, lo que van a hacer con la camiseta. La camiseta la vamos a cortar tres veces y la camiseta que él usa es de color negro. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí le pueden dar unas puntaditas o vamos a ayudarnos aquí con un poquito de silicona para que no se le baje su, su calzón. Aquí. Ahí vamos. Miren cómo vamos avanzando ya con este muñeco. Ya vamos súper. Entonces vamos a coger aquí esta que es la camiseta y la vamos a cortar tres veces. Observen. Una, dos y tres. Aquí nuevamente necesito hilo negro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger la camiseta tres vecesitas. Vamos a colocar una sobre la otra. ¿Listo? Y vamos a hacerle costura. Vamos a unirla en el cuello y en la parte de abajo. ¿Listo? En el cuello y en la parte de abajo y esta la vamos a dejar a un ladito. Vamos a meter este aquí. Y lo van a hacer así. Miren acá, está unido en el cuello y en la parte de abajo, o sea que los laditos están eh, abiertos. La tercera pieza de la camiseta la vamos a colocar aquí encima, miren, aquí. Listo. Y ahora vamos a unir los laterales. Es para que quede más gruesita y más bien terminada. ¿Sí me entendieron la camiseta? Bueno, entonces, recuerden mis amores, esta pieza la tenemos unida en el cuello y en la parte de abajo. Colocamos la tercera pieza y ahora vamos a unir los laterales. Aquí y vamos a unir los laterales. Aquí. Mis amores, miren, aquí estoy cosiendo las tres pelas negras. ¿Listo? Ahí están las tres. Ahí van las tres. Esto lo que hacemos es que la camiseta quede como con más forma. Quede más gruesita. Nos quede bordadita por todos los lados. Y aquí vamos. Ya hicimos lo más demorado que es el rostro. Vamos a coser al otro lado. Igual. Aquí. Listo. Y recuerden que aquí estamos tomando las tres telas. Listo. Vamos a cortarlo no tan cerquita, sino por allá que quede escondidito para evitar accidentes. ¿Listo? Ahí está. Entonces, haciendo la camiseta de esta manera, miren cómo me queda. Toda la parte delantera me queda, miren, bordada. El cuello, los laterales y la parte de abajo. Esta que es la parte trasera, pues sí quedó sencillita, aunque si ustedes quieren le pueden hacer un filetico arriba y abajo y también queda bien. Entonces, ahora sí, vamos a colocarle. Camiseta, ahí está. Ahí vamos. Listo, ahí vamos con este personaje. Vamos entonces ahora a hacerle los brazos. Van a coger estos que son los bracitos. Miren, los van a cortar cuatro veces. Aquí está cortadito ya, y lo que van a hacer. Ya yo lo adelanté la costura también un poquito y el molde de las manguitas lo van a coger de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner esta manguita aquí, ¿sí ven? Y justo de donde termina la manguita, hacia abajo, hasta el otro lado, vamos a coser con puntada filete color piel. ¿Listo? Esa partecita. Miren que es el espacio justo que cubre la manga. Y ahora lo que vamos a hacer es que cogemos esta que es la manguita aquí, ¿sí? Y vamos a coser todo todo todo, dejando obviamente un huequito para rellenar ya con el hilo negro. Todo lo estamos trabajando en paño lenci, mis amores. Todo este todo este proyecto lo vamos a hacer en paño lenci. Ustedes saben que estos poser proyectos así pequeñitos queda mucho mejor haciéndolos en paño lens. Y aquí vamos a hacer entonces ahora con negro todo el contorno. Vamos a ver si este pedacito de hilo nos alcanza. Aquí vamos. Y antes de terminar, rellenamos. Ya que le dije un huequito muy, muy pequeñito, vamos a ver. Ahí está perfecto. Vamos a rellenar. Listo. Terminamos acá. Y vamos a ver si de pronto nos alcanza este hilo. Listo. Así es como deben de quedar los dos bracitos. ¿Listo? Ahí ya quedaron bien. Voy aquí a rematar que casi no me alcanza. Bueno, ahora sí vamos a hacer los zapatos, el sombrero y nos queda listo para para montarlo. Ya vamos a acabar. Entonces, observe. Tenemos brazos, tenemos rostro, tenemos cuerpo y vamos con los zapatos. Para los zapatos, mis amores, ustedes van a encontrar estos moldecitos. Y eso lo vamos a hacer en blanco, en negro o en blanco, como ustedes quieran. Entonces, vamos a cortar el que es en, en, en cartón, que es un poquito más pequeño que la suela, y lo vamos a pegar aquí. ¿Listo? Yo lo corté en cartón paja. Se puede en cartón paja. O si quieren, eh, o si quieren hacerlo en... En, en un pedacito de cartón que tengan por ahí en la casa, no importa. Si lo quieren hacer en flis más grandes también se pueden, claro que sí. Son 10 personajes. Bueno, esta es la capellada, o sea, la parte de encima del zapatico. Simplemente vamos a coger aquí y vamos a cerrar. ¿Listo? Miren. Cerramos. Y también con filete. Ojo, porque muchos, muchos, no todos, pero muchos de los zapatos de otros personajes... Se monta igual a este, entonces, para que tengan en cuenta brazos, forma de colocar los calzones. ¿Cómo les parece más chévere colocar el calzón? Así como les enseñé o de la forma tradicional. Listo, cerramos aquí. Cuando ustedes van a poner el zapatico sobre la plantilla, se van a dar cuenta eh, que siempre las plantillas tienen como una partecita, ¿sí ven? Como más ancha que la otra. Esta parte que es más anchita es la parte delantera. Entonces cerramos esta aquí. Ya nos queda faltando solo el sombrero y montarlo. Miren, así. ¿Listo? Y esta que es la parte más ancha es la parte de adelante. Acomodamos ahí. Miren, que aquí sobresale un poquito el blanco del cartón, es para poder hacer la puntada. Sostenemos y entonces aquí empezamos a hacer el filete. por todo el contorno. Es muy sencillo. Miren mis amores, vamos aquí a rellenar los zapaticos. Bueno, miren lo que vamos a hacer aquí mis amores. Acá tengo los zapaticos del otro, la camiseta. Aquí estoy organizando todo un kit de... Sino que es que eso es de mucho tiempo. Ustedes miren mis amores, vamos a meterle el algodoncito. Acá viene la puntica. Vamos a ir montando. Nos queda solo faltando el sombrero y listo. Entonces, vean. Aquí metimos. Vamos a abrir acá. Metemos el piecito y vamos a pegar en el fondo con silicona. Entonces, aquí lo llevamos bien adelante. Aquí. Abrimos bien. ¿Sí ven? Y vamos a colocarle acá la silicona en el fondo. Ahora por los lados le metemos la silicona a lo otro que le hace falta. Nos fijamos que quede la parte bonita de la camiseta hacia adelante y vamos a tratar de llevarlo hasta allá. ¿Listo? Hasta el fondo ahorita le vamos a meter el, el algodón a lo que le falta. Ahí. esto. La idea es que el blanquito quede por dentro, hasta que el pantalón quede allá metidito, miren, y vamos a empezar a rellenar los bordecitos que le faltan. Con eso me ayudo con el palito. Ustedes miren lo que hacemos. Acá quiero que presten mucha atención. Aquí lo que hago es que la partecita blanca, observen, la doblo un poquito hacia adentro. Vamos a procurar que quede bien llenito. Pero entonces miren que la partecita blanca está como dobladita un poquito hacia adentro. El jean queda por dentro de la parte blanca. Y ahí vamos a meter bien el algodón, que no quede nada por fuera. Y vamos a empezar a hacerle una puntadita invisible por todo el contorno. Ahí. Ahorita pegamos el otro. Vamos a hacerle a ese. Y puntadita invisible. Una puntada arriba, una abajo. Y ahí vamos. Una arriba, una abajo. Y miren que el blanco está como dobladito un poquito hacia adentro. Puntadita invisible que cuando apretemos no se note. Puntadita invisible y vamos con el siguiente. Listo. Mis amores, mucho cuidado que ahora aquí vamos a hacer el bueno. ¿Cómo vamos? Bien, miren. Ahí vamos ya. Bueno, cuando lo tenemos así, vamos entonces ahora a pegarle la cabecita. Cuando lo tenemos de esta forma aquí, lo siguiente que vamos a hacer ahora es esto. Vamos a acomodarlo aquí, ¿sí ¿ven? más o menos en la mitad, como a unos dos centímetros, o sea, acomodamos que el cuellito donde termine quede como en la mitad de la carita. ¿Listo? Y ahí vamos a hacer una abertura por ahí de unos dos centímetros. Aquí, más o menos. Así. Y cortamos. Acá. Acá. ¿Listo? Ahí. Lo que vamos a hacer a continuación es abrir, miren, como abrirle espacio. Aquí. Abrimos buen espacio. Vamos a colocarle aquí silicona. y vamos a introducir ahí listo aquí vamos a terminar de colocarle silicona y vamos a pegarle aquí también con un poquito de silicona Ustedes saben que aquí cuando lo hago con silicona, ahí es muy importante sostener un buen tiempo. Cuando lo tengo de esa manera, lo siguiente que tenemos que hacer, aquí para no quedarme tanto tiempo sosteniendo, voy a colocarle un alfilercito para que él me ayude ahí a sostenerlo. Así. ¿Listo? Y ahora vamos a colocarle el filete negro aquí por todo el contorno. Y ahora sí, o sea, ese cabello atrás lo que hacía era que me tapaba esa partecita de, de meter el cuerpito que yo no quería que se viera. Ahí. Entonces ahora sí voy a sostener acá con otro alfilercito y nuevamente vamos a hacer filete. Miren mis amores, que eso... Es de mucho tiempo. Entonces pues aquí vamos a hacer filete pegando en la partecita negra aquí a la carita. Todo con hilo ahí si no me gusta silicona. Ya la partecita del, del cuello al cuerpo perdón, del cuello a la carita, utilicé silicona, pues porque esa partecita ahí no se queda notando y para la aguja es como un poquito más tedioso, pero también se puede con aguja. Aquí terminamos, vamos a pegarle brazos para que vayan secando mientras terminamos el gorrito, que ya lo tengo muy adelantado. Listo, miren cómo va. ¿Qué tal ven este muñeco tan hermoso? Para que vayan mandando a hacer la, la repisa para colocarlo. Vamos a colocarle aquí los bracitos que le salgan aquí así, miren. ¿Sí ven? Bien de la camiseta. Por eso estos aquí no me gusta colocarlos con, con hilo, sino que coloco bien pegadito al cachete, punto de silicona acá, bien pegadito al cachete, que los bracitos queden como bien metiditos acá debajo de la acá. Y sostenemos. Listo. Los dos deditos hacia adelante. Aquí está. Listo. Bueno. Y para el sombrero ustedes van a encontrar esta partecita. Este lo vamos a sacar dos veces y esta parte lo vamos a sacar dos veces. Es muy fácil el sombrero. Yo por aquí ya lo tengo muy adelantado. Lo que vamos a hacer con el sombrero es lo siguiente. Miren, mis amores, yo lo adelanté mucho con la máquina. Miren acá. Acá ya yo le pasé máquina de coser. ¿Sí ven? Está doble. Pasé maquinita de coser. Y vamos a cortar. Ustedes saben que con una distancia un poquito para que de pronto no vayan a, a dañar. Entonces cortamos ahí y le damos la vuelta. Aunque si no lo quieren hacer a máquina, también lo pueden hacer eh, con filete aquí y les queda bien. Eso, sino que yo ahí adelanté con la máquina. Esta es la copa. Y para el ala también la cose a máquina. Entonces, por ejemplo, si ustedes los cortan los dos a ras, les queda mejor si lo hacen con puntada filete. Aquí yo lo que hice fue que corté una, ¿sí ven? La otra la coloqué encima y aquí ya le pasé máquina por todo el contorno, ya que solo tracé una. Pero ustedes lo pueden hacer con puntadita filete también y les queda bonito, como les guste. Ahí, listo. Y aquí con mucho cuidado voy a sacar esta parte de adentro. no la vaya a dañar. Esta partecita no la necesitamos. Esta es el ala del sombrero. Ahora sí, miren que estas dos partes las uní con la máquina, pero como les digo, con filete también se hubiera podido hacer. O sea, filete aquí y filete aquí por todo el contorno, como a ustedes les parezca mejor. Ahora lo que voy a hacer es que esta, esta me va a quedar aquí por el derecho, o sea, va a quedar con, con este orden. ¡Ay, me dio renitis! Entonces, ahora lo que hago es que lo acomodo aquí, voy a buscar cuál es la mitad, busco la mitad aquí, busco la mitad aquí, y vamos a empezar a colocarle aquí por todo el contorno. Vamos a sostener aquí. Vamos a sostener por aquí. Y ahí pasamos máquina o le hacemos puntadita filete por todo el contorno. ¿Les gusta más máquina o les gusta filetear? Cuéntenme a ver cuál les parece más chévere. No lo voy a dejar empezado, lo vamos a terminar todito. Aquí ya lo último que falta es esta, este diletico aquí y ahí lo vamos haciendo rapidito. Ahí vamos. Todo el contorno. Miren, entonces aquí estamos fileteando tres telas. Tres telitas. Ahí vamos fijándose siempre que se cojan las tres telitas. Bueno, aquí ya terminamos. Listo. Y vamos a colocarle, miren cómo le queda el sombrero. ¿Sí ven? Igualito al sombrero de Don Ramón, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Listo? Vamos a coger a nuestro Don Ramón y le colocamos su sombrerito. Si quieren, le pueden colocar aquí como un poquito de, de algodón para que no se les aplaste, si quieren. En esta partecita acá de encima. Listo. Y vamos a sostenerlo con unos punticos de silicona. Bueno, ahora sí cuéntenme qué tal les pareció la clase de hoy, si les gustó, si aprendieron cosas nuevas. Sí, pues uno trata como de hacerlo bien parecidito, ¿sí? Como les digo, es muy importante. Miren, aquí yo ya voy con dos. Y aunque siempre no hacen los mismos moldes, quedan diferentes. A mí siempre me quedan dos.